muchacho, y yo te bendigo porque la protección que nosotros le damos a nuestros hijos está donde quiera que ellos caminen. Donde quiera que ellos caminen, la protección de Dios está sobre sus hijos, sobre su familia, sobre su descendencia. Yo tengo una aquí, pero tengo otra lejos, y mi oración, cúbrelos con tu sangre. Como madre le digo, no puedo hacer nada, pero Dios sí. Dios me lo va a guardar. Y si la mala noticia llegase, dice que mi corazón tiene que estar confiado en Jehová. En Jehová tiene que estar mi confianza. Hoy ella anda por acá, trajo su niño, cumplió año, y ahí quería que nosotros estuviéramos, estuvimos un ratito. Pero cuando yo abrazo a esos niños, le digo, cúbrelos con tu sangre preciosa. Estos niños son tuyos, son descendencia mía. Y esa es mi promesa. Y la lectura que trajo el hermano Abel, no solo léala hoy, léala quizás de vez en cuando en su hogar y diga, estas son mis bendiciones y mi heredad, la palabra de Dios para yo confiar en Él. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Rey de Reyes y seguimos con ese gozo, con esa alegría, y nuestras hermanas van a pasar. Y suéltense, muchachas, porque Dios quiere bendecir a este pueblo a través de las alabanzas. Si no, yo voy a hacer, yo ya tengo un coro preparado ahí. ¿Qué le dije? Muchachos, cuando yo los llame, ustedes están listos y cantan, y yo le hago lo que dice el coro. Así es que más vale que se suelten a alabar y adorar a Dios, porque si no, ese coro, yo le digo, pasen y nos ponemos a la par de ellas. Ese coro está más que listo ya, y a ellas ya saben quién es el coro. Pati. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Estamos muy gozosos de estar aquí nuevamente en la casa de Dios. Si se pueden poner de pie, por favor, y nos ayudan a entonar esto.